Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy os traigo la nueva skin de... Bueno, nuevo aspecto de Xera. Que tampoco me acuerdo, evidentemente. Como siempre. Bueno, es un nuevo aspecto que saldrá próximamente en League of Legends. Estará por 975 Riot Points. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Para tenerlo necesitáis el campeón. Os dejo aquí con la demostración. Vale. No he dicho la frase. Baile. Uno de los mejores a mi parecer. Y la risa. Bueno. El nuevo aspecto de Xerath está basado en, bueno, en fuego, como podéis ver, fuego y magma. Me sorprendió un poco cuando lo probé, ya que no me esperaba el cambio que le han hecho a las habilidades. Bastante significativo, a mi parecer. Os voy a enseñar de qué, cómo están ahora. Por ejemplo, la catapulta, la típica, la W, al activarla... Ahora ocurre esto. Bastante currada, me encanta. Luego, la Q. Como podéis ver, ahora es un rayo de fuego. De lava, más bien. La E, pues... Es una bola de fuego que marca al enemigo. No tiene mucho misterio. Hago de nuevo la Q para que podáis verla mejor. Y lo mejor es la ultimate. Fijaos. Voy a ir un poco más para acá que me va a dar la asa. Una pasada, me parece. Bueno. Pues esto es todo de la skin de... Uy, qué mal estoy... De Xerath. No olvidéis darle a me gusta si os ha parecido interesante y os ha gustado el vídeo. Si queréis estar al tanto de los nuevos aspectos y campeones que van a ir saliendo próximamente, un poco antes de que podamos adquirirlos, no olvidéis seguirme, suscribiros a mi canal. Y bueno, y tendréis ese tipo de información así bastante prontito, recién horneado. Hoy, esta vez os lo traigo un poco tarde, pero la siguiente tanda vendrá mejor. Por cierto, hablando de tandas, la skin de... bueno, el aspecto de Xerath, a mi gusto ha sido el mejor que ha venido en esta tanda. Mejor que el de Ahri, el de Singed, el de Alistar y el de Malphite. Y bueno, el de Jayce. Un saludo a todos y a todas, muchas gracias por seguirme y buscar el vídeo y mi canal, y nos vemos próximamente.